es un trabajo de cooperación institucional entre Ciencia y Tecnología de la provincia, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de La Rioja y la UNLAR. Vamos a tener la oportunidad que graduados de ambas universidades puedan hacer un equipo de trabajo en forma conjunta y puedan desarrollar una aplicación con fuertes componentes de innovación, de desarrollo, que tenga un fuerte impacto y pueda fomentar el desarrollo turístico de la provincia. Para nosotros es importante, destacable y relevante no solamente mostrar los recursos humanos que tiene la universidad, sino la posibilidad del trabajo colectivo. Sí, bueno, son proyectos de innovación tecnológica, bueno, en este caso articulando las dos universidades. La pata fuerte acá en este caso es la Universidad Nacional, que tiene la carrera de informática. Nosotros, por otro lado, hacemos el aporte también desde la parte electrónica. La verdad que sí, muy, muy contento de poder tener esta herramienta más para poder promocionar, para poder informar, para poder dar un servicio más a toda la gente que quiere viajar por la provincia. Bueno, como todas las aplicaciones que hay muchísimos contenidos donde puedes conseguir o ingresás, va a haber obviamente una localización de todos los centros de información turística, están todos los corredores turísticos indicados con rutas, con mapas, lugares que también muchos links de interés, como por ejemplo a cámaras empresariales o a parques nacionales o a municipios, bueno, dónde dormir, dónde comer, qué agencias de viaje contratar, los lugares que están habilitados, que no están habilitados, cuestiones climáticas. Yo agradecerle a las universidades. Creo que la universidad, tanto la tecnológica como la UNLAR, son fuentes generadoras de materia prima de primera calidad.